de pasar con Desgracia, EDC, me dijeron, que no vamos a entrar en detalles, es un instrumental, y Santa Violencia. Hábleme, bueno, obviamente del instrumental no, porque no hay mucho para... Bueno, Desgracia es un tema que venimos haciendo con la anterior banda, Pasarán, que ese tema yo lo compuse antes de la separación. Sí. Y habla más o menos de cuando vos recibís un golpe bajo, cómo resurgís de vuelta. Dicen unas partes, cuando la luz del sol se posa sobre mí, quedaría el vacío, me alimentaré del odio, todo eso. Sí, habla, habla. Hola. Estamos arreglando detalles técnicos. Habla de... Yo soy la boluda que estoy tocando algo, me parece. Habla de digamos, resurgir de una caída. Claro. Como que eso es lo que pasó. Cuando nos separamos fue para todos, porque veníamos bien. Y bueno, nada bueno, más eso. Que eso. Eso. Y bueno, háblame de Santa Violencia. Ahí está. Sí, lo tiene que remar. Ahí está. Hay un bache. No se escucha. Hola. Bueno, ese bueno, tema está compuesto eso. Por... Bueno, era por más de lo que venía diciendo. Sí, se escucha, ahora sí. Bueno, yo lo había compuesto por un hecho que había pasado, que no sé si se recordarán, hace un par de años, un convoy de ayuda. Un convoy de ayuda de las Naciones Unidas, ¿no? De las Naciones Unidas, de varios países. Sí. Estaba viajando para llevar alimentos y medicamentos hacia la Franja de Gaza, Palestina. Sí. Y fue bombardeado por, o fue asaltado por helicópteros israelíes. Y bueno, justamente habla de eso, o sea, porque eso en un momento habla de que en la tierra de Goliat la historia ahora se da sobre el más grande, o sea, se da para el lado del más grande, porque viste que la Biblia siempre, el más sí. chico, David, digo. Porque en términos políticos, Israel es mucho más poderoso que Palestina. Entonces, por eso Goliat estaba oprimiendo a David realmente. Y porque básicamente nos consideramos una banda antisionista también. O sea, no estamos a favor de la... No decimos la existencia del Estado de Israel, sino de las acciones violentas que toma el Estado claro. de Israel en opresión para los pueblos que ocupan la Franja. Está bueno porque sus letras no hablan de boludeces. Porque es la idea. Suenan bien las bandas, pero decir las letras, decir luego. Claro, siempre lo mismo, el político garca o. Claro. Sí, que de hecho no pasa más de ser una queja media yolicona. Claro. Bueno, justamente yo escribí por eso, porque no, como te decía, no nos consideramos una banda antisionista. Que esto no se tiene que confundir con una banda antisemita. No somos antisemitas, no nos codiamos ni siquiera con ese sentido. Lo dijimos hace un rato, nos consideramos abiertamente antifascistas, ¿no? Pero la opresión del Estado de Israel sobre toda Franja de Gaza es como termina el tema que dice Tierra Santa se parece al Tercer Reich. Claro. Es la historia repetida, es lo que pasó en el 45, el 39 al 45 sí. es lo que están repitiendo ellos. Incluso tienen un muro, de hecho, ahora. Claro. Así que, bueno, eso básicamente. Bien, me gusta la temática, digamos, de la letra. Bien, háblame un poco vos, ¿cuándo te iniciaste con la música? Repetime tu nombre. El mío se llama... No, mi nombre es Pablo. Le tenés que mandar un saludo a tu mamá, dijo. Ah, sí, me llamó. Saludo a tía. Bueno, hola, ma. Bueno, yo empecé a los 13 años. Empecé con mi cuñado que toca la batería, con Sedición, con uno de los cantantes de No Pasarán. No se rían que lo ponen nervioso. No, yo me siento muy raro. Sí, empecé tocando el bajo. Hacía unos coros, duramos un año, creo, un año y medio.
Después se fue el bajista de No Pasarán, entré yo, sí. Y ahí más o menos venimos componiendo yo con el otro violero que se llama Luis Eduardo. Que es mi hermano. Es el hermano de él. Se conocen entre todos. Una banda de hermanos, digamos. Claro. Si pasa algo, sabe, digamos, si pasa algo, sabe dónde vive y todo eso. Claro, para ir a agarrarlo de para ir a cajotearle el rancho. Claro. Ahí volvió el otro cantante, Diego, que estaba con Sedición conmigo, y ahí armamos No Pasará, que más o menos lo que venimos haciendo hasta ahora. Se separó la banda y se formó Corrosiva. Pero más o menos la misma línea musical. Claro. Que fue el último No Pasará. ¿Alguno de ustedes viene de otro palo, o sea, totalmente diferente, o no, más o menos están dentro de...? No. Él se ríe, ¿por qué acá se ríe? Ah, bueno, él puede ser. Él escucha a Charlie. Sí, así que... ¿Sabes qué? El que jode es ese, el micrófono. Ah, hizo cagada a él con algo. No, no se escucha igual. No, te puedes poner igual al lado de él. Claro, y lo comparten como buenos amigos que son. Yo sí, de más chico escuchaba, bueno, Charlie García, obvio, como dijeron ellos. Me junté con ellos y me contaminaron. Claro. Y bueno, yo empecé también tocando en Sedición, en Sedición con él. Pero yo entré ya en la última faceta, que estuve creo que 2 meses como mucho. Claro. Una época negra. Y claro, entré para destruir todo. Tú empezaste haciendo black metal, que te pintaba la cara. Bueno, sí, también hice banditas de black metal con él y con él. Después tuve una banda que se llama Lord Abortion, que hacíamos... Era bastante rara. Temas trash, algo dead, y hacíamos covers de Marilyn Manson. Así que bueno, era una cosa media deforme, ¿no? Y algo de Charlie García, siempre... Hasta ahora. No, no, de Charlie no hacíamos, siempre escuché, pero no hacíamos temas. Nah, yo qué sé yo. Yo soy el más grande de la banda, sí, qué sé yo. El más viejo. Sí, el más viejo de todo. No, pero yo sí, yo empecé tocando la batería que los 24, 25. O sea, empecé tarde por el hecho que no tenía batería. Claro, ese el instrumento, es uno de los instrumentos más complicados de tener, porque es el más caro, entre todo, los platos. El más grande. Ya el plato más. El más grande, el más pesado, sale... y el más caro. Sí. Tiene todos los más. Y bueno, empecé, que cuando empecé a tocar, toqué en una banda semi... No, ni banda, era un junte así con mi primo, con el hermano mayor de él. Sí. Pero tocamos 2 veces en vivo en, no sé, 1000 años. Y después cuando yo empecé realmente con una banda es cuando empecé con No Pasarán. Que estuvimos 4 años con No Pasarán. Y al segundo año de No Pasarán yo ya compré mi batería. Antes tenía una más chiquita y después ya al final de No Pasarán compré una batería ya bien. ¿Qué tenés? Una Mapex, una QR625. 7 cuerpos. Y que ahora subió mucho de precio, menos mal que me compré antes, porque no se compraba nunca más. No, y sí, pasé por esas. Bueno, después pasé, tuve de No Pasar a la Corrosiva, en el interín entre Corrosiva, sí, el final de el principio de Corrosiva estuve tocando con unos chicos de Tigre, que era Raticidio, que bueno, estuvimos tocando por la... Claro, de que hablaste, sí, recién de... Tocamos en Mar del Plata, sí. Grabamos un EP, 12 EP grabamos. Y estábamos por grabar el disco y bueno, se separó la banda, teníamos una... Claro, qué lombos, todo, ya, todo. Pero bueno, un saludo a los chicos. Chicos, les agradezco por haber venido, tienen que mandar algún saludo antes de que los caguen a pedo. A todos los chicos de Merlo, chicas y chicas de Merlo, a mi novia, mando un beso, ya que está, pues si no... Pobrecita, re de uno. Hola, Laura. No, muchas gracias por la invitación, porque es la primera vez que nos presentamos en una radio, que tenemos la oportunidad de decir, de contar qué hacemos, y muchísimas gracias por la buena onda, por bancarnos. Gracias a ustedes por venirse de tan lejos. Nah, ya estamos acostumbrados a viajar. Es un traslado, o sea, el tema del traslado, estás un par de horas ahí viajando. Bueno, llego como a las 4 de la mañana acá. A ver cómo hacemos la vuelta. Sí. Ahora van a ver dónde duermen, en qué plaza. Mamá, después te llamo, mamá. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, les agradezco una vez más por haber venido y los dejo con 2 temitas más de Corrosiva. Chao.
pasar con la gente de Corrosiva, que los chicos se vinieron desde Merlo, un buen viaje tuvieron, así que bueno, les agradecemos una vez más el hecho de haberse acercado hasta la radio. Hoy hay fecha con la gente de Patán en Manaba. Acaba de pasar Fuerza de Choque y Espiral. Cuénteme un poco acerca de Fuerza de Choque, ¿de qué trata? Bueno, Fuerza de... Fuerza. Ya está bien. Bueno, Fuerza de Choque habla de la movida neonazi que hay acá en Argentina. Yo lo hice a través de una experiencia que tuvieron acá, los dos chicos. Fueron a Capital, no me acuerdo. Club Hale, ahí en Venezuela. ¿En San Telmo? No. Ah, bueno, es un local. Fuimos y tuvimos una experiencia con los fachos. Fue bastante fea. ¿Qué pasó? cuente. Fue un recital de black metal. Sí. Bueno, igual llegando al lugar veíamos, ¿no? Un par de pintadas que ya nos... Sí. Un poquito de escalofrío. Pero bueno, el 6 se sacó la campera, tenía una A de anarquía y ahí empezó todo. Se sacó la campera y tenía una camisa con el símbolo anarquista. Sí. Y ahí no, se pudrió todo. Claro, el tema es que éramos 5 contra 79. Un recital. Bueno, los boludos. Recital. Terrible. No, recital. O sea, no nos dimos cuenta porque habíamos ido a varios. Fuimos a ver banda, no sabíamos que eran facho la banda. Y resultó que eran facho la banda. Resultó que era todo el lugar. Pero bueno, pudimos zafar. Yo por cierto no fui, estaba por ahí, pero. Pero compuste la letra. Claro, le hizo pasada. Bueno, de eso es la letra un poquito, ¿no? De esto del racismo. Por sí, marca del hecho de que los neonazis están imbricados en un lugar que no tiene ni sentido lo que están haciendo. Claro. No tiene sentido. De hecho, te habla ahí de la letra que puso él, de cómo se tunean como si fuesen militares, cuando no aguantarían ni 15 minutos con el servicio militar. La ideología que tienen ellos lo despersonalizan, digamos, ¿no? Le quita la personalidad, claro, se vuelve solamente un pedazo de ideología sin proyección. Nosotros somos totalmente antifascistas. Yo me declaro totalmente antifascista. Sí, la banda se la banda. Un poquito del todo antifascista. Empezamos con eso. Porque ese tema ya lo veníamos haciendo con No Pasarán. Claro, ese es un tema que le damos de No Pasarán, de la última época de No Pasarán. No Pasarán no lo llevo a tocar tantas veces, pero como la formación es prácticamente la misma, claro, lo trajimos a Corrosivo. Bueno, pero él la escribió. Es la experiencia de vida más que nada, ¿no? De lo que pasa en las calles. Pero bueno, no es que nos robaron, sino que fue una movida ideológica, por ahí. Claro, fue, sí, algo que no tendría por qué haber sido, pero bueno. Y hablame un poco de Espiral, el tema que le siguió. Eso lo escribí yo. Espiral es, básicamente, el título de Espiral porque es un... ¿Cómo le dijiste? Cíclico. Porque es cíclico, o sea, porque lo que habla es del tedio de la vida, o sea, el hecho de repetir las cosas, la rutina, que sea siempre todo igual y que el aburrimiento. Básicamente es el aburrimiento de la vida. Claro. Y habla de los procesos de cómo... Cómo la vida se va perdiendo significado ante la repetición. Y ahí está una de las frases que decía que hacer de que la vida te pone muros delante y hacer de cada muro un peldaño, como montarlo y de ahí transformarlo en una escalera y pasar hacia adelante. Bien. Esa frase es de él. Buena frase, me gustó. La metí yo en la frase, pero es de él. Me gustó.
Bueno, lo que estaba sonando era un EP, como hablábamos recién. Es un demo, un demo. Ah, un demo, perdóname, un demo. Pero suena bien, suena aceptable, o sea. Suena bien. Nosotros cuando lo escuchamos la primera vez, o sea, porque pensamos que iba a sonar espectacular. Igual, igual está remasterizado. Ah, lo remasterizó un amigo. Un amigo de una banda que Esteban, que tocaba en una banda conmigo, Raticidio, que tocaba allá de Tigre. Raticidio. Sí, de Hardcore Punk. Y que él estudió sonido y cuando lo agarró lo remasterizó él, está mucho mejor. Claro, de lo que ayudó sí, un salió poco. Mucho mejor, lo arregló mucho de lo que había salido originalmente. Sin tener las pistas separadas, hizo un muy buen laburo. Bien. ¿Y alguno de ustedes tiene alguna banda paralela a esta o...? Yo. ¿Vos? Sí. Estoy... ¿Con esa cara? Sí. Bueno, sí. Gran creador. Gran músico. Sí, no, compongo más que nada en la guitarra con unos amigos, con también el guitarrista de esta banda que toca la batería. Nos llamamos Comonauta y hacemos un estilo stoner, rock, más colgado, digamos, algo totalmente diferente a lo que es corrosiva. Más psicodélico. Una música para... Claro, te apartaste un poco de... Sí, claro, te apartaste por ahí un poco de... Hay muchos músicos que por ahí hacen, no sé, death metal y se van a algo por ahí que nada que ver. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Con sí, los, sí con como una válvula de escape, puede ser. Claro. Bueno, yo cuando tocaba con ellos y estaba con los otros chicos de Raticidio, era básicamente la misma banda, la dos. Claro. Era como tocar 15 veces lo mismo. Lo que pasa es que a veces surge la creatividad para otro lado y la tenés que usar en algo, ¿no? La energía no la puedes dejar perder. No, lógicamente. Entonces por ahí tenés dos o tres cosas que... No enganchan en la banda en la que estás tocando, pero bueno, surge que otra gente piensa parecido a vos. Y yo también quiero meter esas influencias que tengo de Comonauta para corrosiva, pero... Es mucho más difícil. Como que claro, sí, no encaja. Yo tengo otra banda también, pero... ¿Qué hacemos de melódico? Sí. De la línea de Inflame, la Tranquility y eso. Pero está en... Proceso. Claro, está ahí. De hecho, es Proyecto Gutenburgo. Bueno, menos mal que no vino el 6. Gutenburgo por la cuna del Dead Metalódico. Sí, menos mal que no vino el 6, porque el 6 tiene como 7 bandas. 14 bandas, tío. No sé cuántas bandas, tiene como 1000 bandas. Ese violero. El violero tiene muchas más bandas. Tengo un amigo que tiene también muchísimas bandas, baterista, pero el chabón le sacas una y se muere. ¿Viste? Porque querés tocar todos los estilos. Chabón sigue sumando. Todo lo que escuchás lo que le toca. Pero no podés tocar, no te llega un momento. No podés. Yo ensayé el sábado, ensayé con todo. 6 horas, 7 horas, con 3 bandas. Sí, en un solo día ensayé con 3 bandas. Claro. Con 3 bandas. Yo soy baterista, decía pila. Es peor por ahí en un batero. No, pero lo mismo, pasado un tiempo, viste, como que ya está. Ya tenés el cuerpo entrenado, ya tocás, ya fue. Claro, y bueno, a este amigo mío, Cachi, que le mando un beso grande de paso, le pasó que le agarró tendinitis al chabón. Uy. Pero porque ya estaba. Reservado. A full, así que bueno, baterista de Southern Revenge. Después les voy a pasar algo para que escuchen, seguramente les va a gustar. Vamos con 3 temitas más, Jorge, y bueno, después me hablan de los temas. Dale.